Este domingo se llevó a cabo la carrera atlética de Santa María de Guido de 8 kilómetros como parte de las actividades de la Feria del Mole en esa tenencia de Morelia, la cual tuvo como finalidad promover la integración de sus habitantes con las personas de las zonas aledañas, así como revivir esta competencia y posicionarla como una de las más populares. Además, con la carrera, se busca optimizar las fachadas de algunas de sus construcciones más importantes mediante el pago de las inscripciones. Las categorías con las que se contó fueron libre, máster y veteranos en las ramas varonil y femenil. El recorrido tuvo como punto de inicio y fin la plaza principal de Santa María de Guido, además de algunas de sus calles más importantes y senderos de las colonias Los Encinos y Torrecillas. En la rama varonil, el ganador fue Diego Bautista, con un tiempo de 26 minutos y 56 segundos. En segundo lugar, Edgardo Bautista, con 27 minutos y 2 segundos. Y en tercer lugar quedó Roque Martínez, con un tiempo de 27 minutos y 22 segundos. Por su parte, en la rama femenil, Daniela Alonso se adjudicó el primer lugar, con 33 minutos y 25 segundos. En segundo puesto quedó Misha Elena Ruiz, con 33 minutos y 35 segundos, y en tercero Karina Bautista, con un tiempo de 34 minutos y 14 segundos.